San Miguel en San Mateo Atenco fue sede de la novena jornada de servicios públicos y asistenciales. Allí vecinos fueron acreedores a servicios médicos generales, odontológicos, psicológicos, así como apoyos de canastas alimentarias, sillas de ruedas, bastones y andaderas para adultos mayores. Llevamos más de 3.800 servicios, que es una de las partes importantes, ¿no?, de este gran trabajo, en el cual pues hemos estado muy cerca de la gente, trabajando con la gente y viendo las necesidades en cada una de las comunidades. Muy buenas, porque pues hay veces que no cuenta uno con los recursos y por eso ahorita nosotros estamos viniendo. Evento encabezado por el alcalde Julio César Serrano, donde destacó los trabajos que se encuentra realizando para crear progreso y bienestar a los pobladores. En este momento llevamos ahorita cerca de 60 obras en todo el municipio, entre calles, drenajes, agua, electrificaciones, de todo, y que estamos ahorita con la creación de una nueva secundaria y que próximamente estamos ahorita con los ediles viendo para lo que es ya ver lo del terreno de la universidad, que estamos viendo a ver los metros, porque ya está bastante caro el metro aquí, y para lo que es una preparatoria. Entonces, eso es lo que estaremos trabajando en estos días. Mismo al que asistió la diputada Ana Lilia Herrera, donde resaltó la disminución del índice delictivo en este municipio zapatero. San Mateo ha disminuido el índice delictivo, 13%, si no me falla la memoria, de disminución. Pero eso no puede significar que haya menos recursos, y eso es lo que nos pasó este año. Vamos a dar la batalla en el presupuesto para que se reconozca a los municipios que están haciendo su tarea. Por otro lado, César Serrano anunció que en coordinación con el gobierno del Estado de México se iniciará la construcción de un cárcamo para erradicar en un 90% el problema de las inundaciones que continuamente sufre la demarcación. Pues es una inversión de 27 millones de pesos, que es lo que nos va a ayudar para que principalmente, ustedes saben que dentro de estas inundaciones que hemos tenido, han llegado a 30 centímetros, 40 centímetros, y que han durado, no sé, dos horas y media. Estaremos pensando que con esta obra que se va a hacer, no vamos a tener ya ese problema. Trabajos que brindan mejores condiciones de vida a los atenquenses. TV Urbana Noticias.